Bueno, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos aquí en la Texaco de San Lucas y de aquí vamos a empezar el colacín. Ahorita va a estar gruesa esta vaina, muchachos. Seguro, seguro. ¡Vámonos!
buenísimos ustedes. Nave, zona, nave. Me llega, diría aquel. Por cierto, aquí enfrente tenemos al Mr. Fitness. Les voy a dejar ahí su perfil de Instagram para que le vayan a echar un ojo a aquel entrenador personal y todo el rollo. Estuvo bueno el tirón, estuvo bueno. Buenísimo estuvo el tirón, aquellos van para allá. Bueno, nosotros también vamos para allá en esta ocasión. Vamos a ir a la RN14, pero vamos a ir a dar la vuelta aquí al Liberamiento. Solo porque sí. Lo que pasa es que a la mara le gusta mucho el Liberamiento porque es que tiene una gran recta en la parte de allá y se le pueden sacar los pedos así bien fuerte a la moto. Entonces, obviamente, todos los que tienen moto grande o la pequeña o como sea, siempre queremos estallar a nuestras motos. Porque queremos saber qué tanto se le puede sacar los frijoles, ¿ah? Recuérdense que el humano está hecho para superarse a él mismo. Pero ese pique estuvo en todo, ustedes, estuvo en todo. Vamos a esperar aquí al Dream Team. Al Dream Team, dice, al equipón Pérez. Me cansé. Sí, me cansé un cacho. De que sí veníamos engasados. Es que creo que la adrenalina ahorita ya se me está bajando. Entonces por eso es que siento como un sentimiento como de cansancio. Estuvo buena, mucha. Estaba grabando. Sí, mínimo. Los R6. ¡Órale! ¿Ah? Ah, sí, mía. Le acabo de poner una base en la parte de atrás de la moto para grabar. Bueno, grabar para atrás o grabarme la espalda. Mira, perdón, mira, haces algo ahí. ¿Qué sale? El casco para acá. Ah, nave. A la que virga está esa voz. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Tranquilo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, aquí, tranquilón. Puta, sí está virguísima. Vamos a ver, pues, a ver qué tal quedan estas tomas. Esta cámara, pues, no es una GoPro, pero le hace huevos. Ay, estos se me van siempre, hombre. Lo malo que no me gustan, bueno, lo que no me gusta de estos guantes deportivos, yo siento que me cuesta ponérmelo. O sea, sí requiere de su tiempo. Bueno. Ay, tristín. Lentecitos. Uno, dos. ¡Órale! Ay, ok. Esos de ahí son los enajenados, usted. Hasta donde yo sabía.
echar el pique, sí. Pero a mí no me gusta, como mucha mara, que les gusta ir muy, muy pegados. O sea, así bien cerca una moto de la otra. Porque es que si el de enfrente se topa con algo, puta, ahí ya no hay vuelta de hoja, muchachos. Entonces, sí me gusta como agarrar mi distancia y en base a esa distancia yo digo, bueno. O me puedo más acá o me puedo más allá, no sé, una de las dos cosas. Pero no me gusta ir tan pegada a la mara. Bueno. Bueno, pues sí, pero es porque, o sea, me gusta agarrar mi distancia. ¿Qué onda? Me gusta agarrar mi distancia y todo. Y pues prácticamente el que va enfrente me guía, ¿verdad? Pero obviamente el de enfrente tiene que ir más rápido que yo. Porque si yo voy más rápido que él, obviamente lo voy a alcanzar. Y ahí es donde pues lo dejo. Porque también siento yo que es un peligro que si uno es más rápido que el de enfrente, uno vaya detrás. ¿Cómo? Caballa, no. Es que por la cama no la va a patear. Ah, no. ¡Órale! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Qué bonito golazo ustedes! Hoy sí nos hemos pegado golazo así. Sí, un poco de locos. La última vez que salí y le saqué los frijoles a la moto que iba con la B4 y todo el rollo. Voy a cerrar esto. Alguien en los comentarios me puso, vos, Pato Gocerote, no tardaste en echarte un vergazo. Pero realmente, o sea, sí, aprecio el comentario. Y la verdad es que pareciera que sí voy como loqueando, ¿me entienden? O sea, yo siempre he tenido una filosofía de ustedes. No es lo mismo manejar rápido que ir loqueando, de verdad. O sea, yo puedo ir rapidísimo en curva o en recta, ¿verdad? Que no es lo normal. Y en el video tal vez se pueda ver así como de, puchica, este se va a reventar ahorita. Pero créanme que yo siempre he tratado de no sobrepasar mis límites. Porque no es bueno ustedes. O sea, sí siento que cada vez voy mejorando, pero mejoro sin superar mis límites. No sé cómo decir esto, o sea, no llego a mi 100%, ¿me entienden? Y como no llego a mi 100%, tal vez mi tipo de progresión es un poquito más lenta, pero es porque siempre me mantengo a la... Nunca me loqueo. Así como ahorita que nos echamos el pique con la MT, o luego que nos echamos el pique con esa R6 y esa Daytona blanca. Créanme que yo voy ahí en mis cabales. O sea, aunque ellos se vayan y aunque ellos vayan, pero súper tumbadísimos en curva y engasadísimos, sé darme cuenta cuando alguien es mejor que yo, ¿me entienden? O sea, si yo veo que alguien va en esta curva, puchica, súper acostado hasta con el codo en el suelo, yo no lo haría, ¿me entienden? O sea, yo no diría, ah, si vos podés, yo puedo. ¿Por qué no? No me vas a ganar. No, nunca tengo esa mentalidad. O sea, si alguien es mejor que yo, buena onda. O sea, a lo que voy es que no me excedo con tal de demostrarle algo a alguien. Alguien, va. Demostrarle algo a alguien, ¿verdad? Porque nos estamos yendo a un extremo que todavía no conocemos. Que creo yo tenemos que conocer poco a poco. Han habido demasiados accidentes en ruta en donde nosotros, aunque llevemos, así como yo digamos, que yo digo, ah, yo voy al 90% de mi capacidad porque el otro 10% es porque tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo a morirme. Voy a avanzar porque ya perdí al grupo. Vamos re bien en ruta, en curva, en recta, lo que sea, y no depende de nosotros los accidentes. Eso quiere decir que si yo puedo ir aquí por ejemplo, y me sale un perro así rapidísimo, miren, voy a 120, o sea, voy a una velocidad todavía considerable. Bueno, siento yo, vamos a ver. Ah, no, dice 40 kilómetros por hora máximo. A lo que voy es que puede que haya un chucho y el chucho nos dobla el timón. Y obviamente por ese doblez volamos a la drug. Y yo sé, alguien puede decir, sí, pero es que si fueras a los 40 kilómetros por hora, te diera chance de frenar. Pues no crean ustedes. Vamos a ver. 40, es que el bus de atrás viene a 100. No me puedo ir ni a 40, así es, esa velocidad está toda rara ustedes. Pero bueno, quiero que me digan en los comentarios qué tal se vio la toma esta donde se me ven las nalgas y la espalda. Ojalá que haya salido algo de a huevo, y si no pues ni modo ustedes, ni modo. Oficialmente hemos topado a la GSX R750, 299 kilómetros por hora. En el video anterior donde la aceleramos un montón, estaba en millas por hora, por eso salió, no me recuerdo cuánto había salido, voy a poner aquí el pantallazo, pero encontré en internet que se puede cambiar a kilómetros, entonces ahora estamos en kilómetros. Pero imagínense, 299 kilómetros por hora, topa ahí. Pero yo estoy seguro que yo seguía aumentando mis kilómetros por hora. Podría decir que tal vez llegamos a unos 310, 315 kilómetros por hora, porque a partir de que topó, todavía avanzamos un par de segundos. Entonces, ajá, Kawasaki Ninja 300, check top speed, 194 kilómetros por hora. Si alguien ya le sacó más, buena onda. Suzuki GSX R750, check, a 300 kilómetros, bueno, no, 299, porque eso es lo que marca esta onda. Bueno, ustedes, de aquí, el colazo tranquilo, lo engasado ya pasó.
Hacienda San Juan. Es un lugar bonito, ya hemos ido, creo. Se me chingó la palanca de cambios. Mucha. Bueno, voy a ver de dónde la dejo porque... ¡Buenos días! Quiero ver una cosa. ¡Oh! ¡Voy! ¡Ah, se sobó! Es este tornillo que está aquí, ¿eh? Ya no está haciendo tracción, miren. Pero lo bueno es que ahí está el tornillo, entonces solo necesito... ¡Qué penita! ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Tranquilos? Ah, sí, así va quedando. Falta, pero ahí vamos. Buena onda, órale. La voy a parquear allá. Voy a ver si logro conseguir una llave. Esta moto sí pesa un huevo, usted. Aquí, verga, me cansé un montón. Ya que traigo mochila, bueno, no traigo mochila, pero esta mochilita debería traer un par de llaves, ¿verdad? Lo bueno es que me agarró ya hasta ahorita usted, y no en la calle. O sea, aquí ya me puedo quedar un buen rato yo sin hacer nada. Bueno, ¿saben qué? Mejor aquí dejémoslo. Yo veré qué hacer. Al final del video les voy a dejar unas tomitas del lugar. Entonces, espero que les haya gustado el video de esta rodada. En este caso, pues, deportiva. Porque así veníamos tirando candela a usted. Nos vemos hasta la próxima y ¡órale! Thank you.